por principio de cuentas vamos a cortar dos piezas de cartón grueso y duro del mismo tamaño que la base de nuestro molde. Ya saben que podemos utilizar como molde alguna olla si queremos redondo o alguna caja si lo deseamos cuadrado. Vamos a cortar por fuera de la línea para darle un pequeño margen a estas piezas de cartón. En esta ocasión he pegado 47 varillas alrededor. La distancia entre una varilla y otra no debe de ser mayor a un centímetro. Vamos a pegar la tapa o la segunda pieza de cartón encima y ponemos algo pesado para que se adhiera bien y esperamos a que seque. Acomodamos el molde sobre la base de cartón y vamos a empezar a tejer directamente con un tejido cuerda inverso que, como ustedes saben, se compone de dar una vuelta con el tejido cuerda sencillo y otra vuelta con el tejido cuerda cruzado. Aquí estoy pegando dos varillas tejedoras con las que voy a empezar por atrás de estas verticales. Empezamos con el tejido cuerda sencillo, que es solamente pasar la varilla tejedora que quedó atrás por encima de la segunda varilla tejedora y por atrás de la siguiente vertical, levantamos la vertical y alineamos. Lo hacemos nuevamente. Esta varilla tejedora de atrás la pasamos por encima de la segunda tejedora, por atrás de la siguiente vertical y alineamos. Vamos a dar una vuelta tejiendo de esta manera. No olviden poner algo pesado dentro del molde para que no se mueva mientras tejemos. En esta varilla vertical he terminado mi primer vuelta de tejido cuerda sencillo. Aquí mismo voy a empezar el tejido cuerda cruzado. Recuerden que vamos a dar una vuelta con el tejido cuerda sencillo, una vuelta con el tejido cuerda cruzado, una con el sencillo, una con el cruzado, etc. Aquí valdría poner alguna marquita para saber dónde va a ser la transición del cuerda cruzado al cuerda sencillo. El cruzado, como bien lo dice su nombre, solamente cruzar. Esta que tenemos por atrás, la tejedora, la vamos a cruzar por abajo de la segunda tejedora y por atrás de la siguiente vertical y alineamos. Nuevamente, como ven, estas varillas así sin pintar, sin hacerles el tratamiento para hacerlas suaves, para hacerlas flexibles, se trabaja muy bien con ellas. No hay necesidad de retorcer mucho. Esto es para no ajar nuestras varillas. Como ven, amigas y amigos, este tejido cuerda inversa es bastante sencillo de hacer. Aquí lo único que debemos de procurar para que salga firme nuestro tejido es que estas verticales no estén muy separadas. Vamos a procurar también pegar lo más posible nuestro tejido, esta vuelta actual con la vuelta anterior. De igual manera, procurar que estas verticales también vayamos tejiendo manteniéndolas derechas. Vamos a tejer de esta manera hasta alcanzar la altura que deseamos para nuestro canasto. En la última vuelta que vamos a tejer, vamos a poner un poco de pegamento en todas las verticales. Esto es para asegurar el tejido que no se vaya a salir.
Terminamos de tejer en la misma vertical donde empezamos aquí abajo. Voy a recortar estas varillas tejedoras que me han quedado. Aquí le voy a poner un punto de pegamento. Ponemos una pinza mientras seca. Retiramos el molde. Y aquí tenemos nuestro canasto. Vamos a cortar todas estas verticales al ras, todas estas que nos han quedado. Y bueno, amigas y amigos, así ha quedado el canasto, bastante firme, con un tejido apretadito y más firme se va a poner durito, tanto con la pintura como con la terminación que le vamos a dar. Vamos a pintar, el color es al gusto. En este caso estoy utilizando pintura en un color azul claro. Esto lo logré combinando pintura vinílica con base de agua, es la que regularmente utilizamos para pintar paredes. Y le puse unas gotitas en color azul fuerte. Este color me gustó bastante. Aunque de igual manera, la pintura que ustedes tengan a mano también nos va a ser útil. Aquí yo siempre recomiendo solamente no utilizar la pintura en aerosol, que regularmente es muy dañina para nuestro medio ambiente. Vamos a hacer una tapa corta, en este caso voy a dar tres vueltas. En esta última vuelta estoy poniendo un poquito de pegamento en las verticales para asegurar nuestro tejido. Así va quedando el canasto. Aquí todavía le falta secar un poquito en algunas áreas la pintura, pero vean qué bonito luce ya. Y más bonito va a lucir porque vamos a decorar con estos simpáticos ositos. Lo primero que vamos a hacer es suavizar estos tubitos o varillas de papel. Lo vamos a hacer utilizando un bolígrafo o un lápiz, vamos a pasarlo. Que esté delgadito, bien aplanado y suave. Esto es para poder enrollarlos. Luego de esto, vamos a enrollar sobre algún palillo muy delgado. Vamos a poner pegamento. Aquí dejé sin pegamento solamente lo que es este extremo, un poquito de este extremo. Por ahí vamos a empezar a enrollar. Vamos a enrollar una rueda. Ahora sí que del tamaño a nuestro gusto. Esta primera rueda va a ser lo que es el cuerpo del osito.
Vamos a ir enrollando más tubitos o varillas hasta alcanzar el tamaño deseado. Ahora, de la misma manera, vamos a hacer otra ruedita ligeramente más pequeña que la anterior. Esta va a ser la cabeza, la más pequeña. Vamos a ir armando el osito. A continuación, vamos a hacer las orejas. Para esto no necesitamos enrollar sobre el palillo. Vamos a poner pegamento. Vamos a hacer un doblecito aquí en el extremo. Un doblez pequeño sobre este doblez. Empezamos a enrollar. Así nos debe de quedar un tanto ovalado. Aquí tengo la otra pieza también. Entonces aquí tenemos las dos orejitas. Están pegajosas todavía. Ahora con otro. Con otra tirita, otro tubito, vamos a empezar a hacer lo que es el hocico. Este sí vamos a enrollar sobre el palillo y va a ser completamente redondo. Ya que está completamente enrollado, vamos a subir un poquito este enrollado, vamos a huecar. Queremos que nos quede alto, más o menos así. Aquí voy a esperar a que seque un poquito, está demasiado húmedo con el pegamento, pero esto es lo que deseamos, un tanto hueco por dentro. Y un poco levantado por el otro lado. Esto va a ser el hociquito, lo vamos a poner sobre la cara. Ahora vamos a continuar ahora con los brazos. Para esto tampoco vamos a necesitar enrollar sobre el palito, vamos a poner pegamento. Aquí vamos a hacer un doblez un poquito más grande, vean ustedes, sobre este doblez vamos a ir enrollando. Terminamos de enrollar, vamos a doblar como si dobláramos un poquito curvando de esta manera. Este sería uno de los brazos. Aquí tengo la otra pieza. Las patitas las vamos a hacer igual que hicimos las orejas. Estas piezas un tanto ovaladas van aquí abajo. Vamos a pintar ahora. Podemos pintar en el color a nuestro gusto. Lo estoy haciendo en un color café o marrón oscuro. Podemos utilizar tanto pintura acrílica, si ustedes tienen, como pintura vinílica, que es la que yo regularmente utilizo para mis trabajos. Y si tienen ustedes este tipo de pinturas acrílicas metálicas, estas son en color bronce, pero igual podemos usar en color dorado, en alguna pintura acrílica metálica que le va a dar más realce a estos ositos, podemos utilizarlos o pueden adquirirlas también en algunas papelerías o tiendas de manualidades. Vean ustedes qué bonita coloración toma. Y empezamos a armar el osito. Esta rueda grande la vamos a pegar aquí por la orilla. Encima de la cabeza, de la rueda más pequeña. Vamos a pegar el hocico.
Antes de pegar los ositos, vamos a pegar una tira decorativa por esta parte, en la parte baja donde se une el cartón con el tejido. A la vez que ocultamos esta unión, también decoramos. Este cordón semigrueso es el que regularmente utilizamos para sujetar las cortinas. Los encontramos en mercerías, en tiendas de materiales para manualidades, en tiendas de telas, bastante económicos. Aquí solamente lo que hice fue pintar primero en un color café oscuro, en un color marrón, y luego le di los reflejos con la pintura acrílica metálica en color bronce. Y con este mismo cordón vamos a decorar la orilla de la tapa. Terminamos de decorar la tapa pegando primero un lazo en color marrón o café y luego este lazo de organza en color azul claro. Vean qué hermoso luce. Ahora, vamos ahora con los ositos. Los ositos los vamos a pegar pegaditos, válgame la redundancia, a la cinta que pusimos abajo en el canasto de esta manera. Vamos a pegar con silicón.